Le he comprado este pequeño regalito a nuestro bebé Husky, así que vamos a ver si le gusta. Pero bueno, mira quién está aquí. Mira que te he traído un regalo, toma. A ver si le gusta, chicos. ¡Ojo! Ojo que le gusta, ¿eh? A ver, mira, es un pollo. Ojo que le ha gustado. ¡Ojo que le ha gustado! ¡Mirad, chicos! El Tito Jansson nunca falla con los regalos para perros. ¿A quién le gusta este pollo? Sí. ¡Ah! Pero no me muerdas a mí, muerda el pollo. Mira cómo le gusta. ¡Su nuevo amigo es un pollo, sí! Bueno, chicos, el pollo ha sido un éxito. Le encanta, es su juguete preferido ahora mismo. Y sí que es verdad que se acaba de caer. Un saludo. Vale, chicos, he comprado este arco y he visto que Alba está ahí tomando el sol. Así que vamos a intentar darle con este arco. Vamos a ver, primera flecha. A mí me llamaban Robin Hood en la escuela, así que vamos a comprobar mis dotes de arquero. Bueno, a mí me llamaban Nacho Vidal. Que por favor, Guillermo, no. Atentos, primera flecha, ¿eh? Sí que es verdad que suena un poco mierda. Pero me voy a acercar más bien. Chicos, esto no lo hagáis en casa, ¿eh? No me imitéis, aunque sea muy sexy, ya lo sabéis. Bueno. Creo que desde aquí le puedo dar, ¿eh? Ahora sí, chicos. ¡Ojo! Mira. Mira cómo pillo la fricción. La fricción, mira. ¿Cómo fricciona? ¿Y? Oh. Chicos, esta es la buena, atentos. Jan, te vas a matar, Jan. Ahora sí, chicos, esta es la buena. ¡Uy! ¡Casi le damos! Guillem, se me están acabando las flechas. Solo te queda una. ¡Mira! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vámonos! Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Meter gasolina, bro? ¿Cómo que meter gasolina? Pues sí, pues la meto así. Bro, eso no te da ni para 2 kilómetros. Que la gasolina está muy cara. Mira, si está carísima la gasolina. Bueno, sí que es verdad que ahí lo veis. Bueno, un poco cara sí que está, ¿eh? Bro, la gasolina está carísima, ¿qué quieres? ¿Le meto esto? No, pero bro, métele la normal, la que esté más baja, sí. ¿Pero qué dices? Bro, la 95, mete la 95. ¿Qué hago con esto, bro? Pues métetelo por donde quieras. ¿Cómo te lo vas a...? Jan. Ya. Bueno, chicos, os veo muy aburridos, así que el Tito Jansson, mirad que os ha traído. Bueno, mirad que os he traído patatas de pizza. Esto no sé qué es, una Coca-Cola de Chupa Chups, las míticas galletas de Chin-Chan. Alba, las tenemos que probar todos. Unas chuches que son Bloody Ace, o sea, ojos de sangre. ¿Quién? No te lo comas, que es para después. Y un chupachup de estos que, bueno, es muy picante, ¿vale? Vamos a probar todos juntitos el chupachup. Es muy picante. Bueno, lo vamos a probar todos juntos. Bueno. Pues ya está. Casi se me cae. A ver, ¿por qué queréis empezar? Por la cula. No. Yo no he hecho nada. Por la pizza. La pizza nos gusta, así que vamos a empezar por las patatas de pizza. Huele la pizza, mira. A ver. La verdad que he visto hasta la pizza. Huelen a los parecidos. ¿Pero qué es esta forma? Parece una patata deluxe. A ver. Porque, a ver, te sufrí la más grande, tío. ¡Saben a pizza, bro! ¡Saben a pizza! ¡Saben a pizza! ¡No, bro! ¡Saben mucho a pizza! Bueno, me ha tocado la pequeñita. Guillem, ¿qué llevas en la nariz? ¿Qué es esto? Es para broncearme. ¿Vale? Es 1 euro. Vale 1,50 euros, Guillem. Exacto, ya sabes al DM. Le pongo, no sé, Yo estas, yo, hombre, le pongo... Yo necesito otra para probar bien, para dar el número, ¿sabes? Sí, la gula te puede. Venga, yo, sinceramente, le pongo un 8 porque sabe a pizza. O sea, ¿ves esta pizza de aquí? Pues sabe a esta pizza literal. ¿A qué? Yo le pongo un 7. Un saludo. ¿Y tú? Sí, porque es que empalagan mucho, ¿y creo tú? En plan, yo le pongo un 5. Pues muy bien, aprobar. Es que, a ver, el gusto de estas patatas es para masticar pan y que sea tocho. Para que sea unas patatitas así finas, no me rento. ¿Pero qué está contando este pringao? Que no. A mí me ha pillado 2 sed, así que vamos a probar. ¡Ojo! Coca-Cola de Chupa Chups. Y con melón and cream flavor. Pues chavales, no se ha picado, ¿eh? A ver. Por eso no contábamos. Sí, es verdad que no me esperaba esto. A ver, ¿a qué huele? Uy, es como muy ácido. No me renta nada, Mirad, atentos como el Tito Jansson nos pone aquí la bebidita un poquito así, ¿vale? Un poquito para mí. Importante que sea así, si no se pone así no sabe bien. Ay, más espuma que líquido. Guillem, cuidado. Uno para ti y uno para mí. Un brindis, chicos. Un brindis. Ah. Y probamos. Es como si estuviéramos bebiendo leche espumosa.
Es como una leche espumosa asquerosa, ¿eh? Sabe como a chuche, pero... Sí, pero muy rara. No me gusta nada, casi poto, literal. ¿Qué escuchas? El mar también. Somos subnormales, te acabas de atacar. Sí, que es verdad que se me ha caído. Chicos, le pongo un 3. Yo... Un 2. Fatal, esto fatal, no nos ha gustado nada. Hay que dejar una cosa para el final. Las galletas de Chinchán. Las galletas de Chinchán, que son el producto estrella para el final. Ahora vamos a probar los Bloody Ace, que son ojos con sangre, chicos. Bueno, los míos ya tienen sangre de por sí. A ver. Guau, guau, estos huelen muy bien, ¿eh? Tiene buena pinta. Huelen bien, ¿eh, chicos? Ole. Mm. Bueno. A ver, va, uno para ti. Ah, pero es que aparte, es que mira, mira, mira. Mirad esto. En mi ojo utiliza lentillas. Mira, 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 es un ojo asqueroso. A la de tres, ¿eh? A ver, poneros poner dos ojos, a ver si podéis. No puedo con dos. A ver si se me aguantan, chicos. Buena miniatura, ¿eh? No nos aguantan, perros. No se aguantan. Bueno, vamos a probar los ojos con sangre. A esto le llaman. Ay, pero son como muy... Están demasiado blandos, ¿no? Están como muy espesos. Mira, tienes que ser el meme. ¡Guillén, que probes uno! Claro, el recíclope. Bro, yo a esto le pongo, bueno, un 6. ¿Quién está picando? ¡Que estoy grabando! Bueno, chicos, continuamos. He comprado también una cosa que se llama Triple Power a Push Pop in the Sea in the Cockless Let Loose. Ok, ok. ¿What the? Es que no se enfoca, ¿por qué no te enfocas, cámara? Ah, pero qué. Ah, es como saca. Ya, pero sacas y tienes un plástico, bro. Ah, sacas y chupas. Uno para cada uno. Ah, pero con el plástico. Me pidió el rojo. Claro, pero se ha de chupar a la vez. No, a la vez no. Uf, vale, ven aquí. Primero Guillem. ¿Alba? ¿También el rojo? No, Coca-Cola. Me tienes marrón, no, tónica. Y a ver yo. Mmm. Bro, ¿cómo te gusta chupar? Pero está muy bueno. El mío sabe a color azul. Sabe a pitufo. Sabe a tu madre. ¡Guillem! ¡Chupa, chup, picante abierto! ¿Quién quiere ser el primero? Yo. Porque el último se come todas las babas. Vale, chupa solo una parte. Guillem, chupa solo una parte. Vale, bien. Me voy a comer mientras babas. A ver, no sabe mucho con una chupada. No, con una chupada no sabe mucho, la verdad. Está ácido. Métetelo entero en la boca. Haz gárgaras con él. Por los mofletes, saborea por los mofletes. Pero saborealo. Si chupas mucho está muy ácido, ¿eh? Te lo he dicho. Un chupa chupa ácido de toda la vida. Pues a la mierda el chupa. Y por fin ha llegado el momento de las galletas de Chinchán. Que por cierto, Alba, no sabía que eran de Chinchán. ¿Tú? No. ¿Por qué? Porque no me dejaban de Chinchán porque tenía la trompa. Mis papis no me dejaban. ¿Cómo se habla de que? ¿Cómo se habla de que? ¿Cómo se habla que la vio mucho después? Seguimos el trompa de Chinchán, vamos a ver. Ojo que dentro del pack viene el paquete de las galletas, pero viene como una especie de salsa. ¿Es un tatu? No sé, un kebab. Yo creo que es un tatu o algo. ¿Es un tatu? ¿Cómo que un tatu? Sí. A ver, ¿tendrán cara de Chinchán? Que vienen con forma de estrella, a ver. Si son de chocolate no me gusta. Uy, están muy buenas, te lo juro. Dios, creo que es un tatu en ganchina, A ver. Álvaro, son como unos cereales de chocolate, están buenísimos. Uy, están buenísimos. ¡Una mierda! ¿Qué dices? Saben como a ganchitos, pero... Como a ganchitos de chocolate. Dios, está buenísimo. Yo a le pongo un 9. Yo un 8 y medio. Chavales, si os fijáis ya que tiene buen gusto, no comáis esto. Está bueno, está buenísimo. ¡Guillem! ¡Ah, que está vomitando! Creo que ha llegado el momento de contarle mi mayor secreto a Guillem, ya que ahora vivimos juntos, así que yo creo que es un gran paso. Vamos a buscarlo. Te tengo que confesar una cosa. Sí que es verdad que me da un poco de vergüenza. Bueno, vergüenza no, o sea que no sé cómo vas a reaccionar. No me mires así porque me estoy poniendo más nervioso. Pero va, suéltalo, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres contar? Dímelo, ya tú sabes, dímelo. Suéltalo por esa boquita, suéltalo, respira y no. ¿Qué pasa? ¿Que te has vuelto ahora a latinoamericano o qué pasa? Quiero confesarte mi mayor secreto. Pues dímelo. Soy Team Sangre. ¿Qué dices? Yo también. No, tú también eres.